de que la imagen de la sala de Spielberg, el que diga eso, no sabe lo que dice o miente, que es peor. No es pintura nada, no es pintura. Porque entre hilo e hilo no hay pintura. Mirad al microscopio, entre hilo e hilo no hay pintura. Nadie pinta un cuadro sin dejar pintura entre hilo e hilo. Yo cojo un pincel, doy un trazado en un lienzo, coloreo los hilos, pero dejo pintura entre hilo e hilo. En la Sagrada Santa, mirad al microscopio, no hay pintura entre hilo e hilo. De pintura nada. Y el que diga que es una pintura, o no sabe lo que dice, o miente, que es peor. Sacan una escultura. Esto es precioso. Y ahora digo yo, a todos estos que han dicho que las obras del falso, después hablaré de ello, los del Caboro 14, es de un artista medieval, así, y un artista medieval ha ido quemando cada punto, inversamente proporcional a la distancia, para que hoy nosotros, con una computadora, podamos sacar una escultura. Tú que dices que es obra de un artista medieval, este medieval fue quemando cada punto con una quemadura inversamente proporcional a la distancia para que hoy saquemos una escultura. Decir, como se ha dicho, que la Sagrada Santa es obra de un artista medieval, es tan ridículo como decir que Hernán Cortés fue la luna. El gran investigador, y le corté, perdona, no soy investigador, soy divulgador, que no es lo mismo. Yo no investigo. Yo estudio lo que otros investigan, eso sí. Otros investigan. Yo me entero de lo que han investigado y lo divulgo, eso sí. Yo soy divulgador, no soy investigador. Pero en el Congreso de Cagliari, yo presenté un trabajo, no mío, en nombre de España. Eso sí, me encargaron a mí que fuera al Congreso a presentar el trabajo de España, el estudio de la Sagrada Santa, que voy a contar a continuación. Pero todo eso era presentando la anécdota que voy a contar. En el Congreso de Cagliari, los congresistas nos alojábamos en el Hotel Mediterráneo, el mejor hotel de Cagliari. Y después de comer, pasaba de Brunato. Mire, padre, si yo no estuve en su conferencia, yo ya había hablado. Si yo no estuve en su conferencia, y uno que estuvo allí me dice que usted en su conferencia tenía un zapato blanco y otro rojo, me extraña, pero como no estuve allí, me quedo con mi extrañeza. Pero si después veo una foto suya de ese momento y veo que los dos zapatos son negros, no me creo nada de lo que diga este señor, es un mentiroso. Y me dice a continuación, Brunato, lo que han dicho, no, el informe que han presentado los analistas del Carbono 14 tiene tal cantidad de inexactitudes que no me creo nada de lo que han dicho. Brunati, especialista en Carbono 14. Yo me leí el informe, yo me leo todo. Todo lo que hay de la Sagrada Santa, que yo sepa que existe, me lo he leído. Me lo leo todo. Pero al informe de los analistas del Carbono 14 no tengo nada que objetar porque no lo entiendo. Como no lo entiendo, no tengo nada que objetar. Soy así, pero es que creo que lo que digo es verdad. Vamos a tener la dicha de ver
la misma cara de Jesús que dio María Santísima. Lo que estaba leyendo, la misma cara de Jesús que dio María Santísima. ¿Por qué? Porque voy a proyectar dos fotos robot. La foto robot reproduce el rostro. ¿Qué hace la policía? Sí, el Santísimo Sacramento del altar. La tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Señor.